De juzgamiento en el caso denominado Usecom por el delito de peculado concluyó este lunes con el voto de mayoría de los jueces Iván León y Daniela Camacho. Fernando Alvarado, exsecretario de comunicación en el periodo de Rafael Correa, que actualmente estaría en Venezuela, fue declarado inocente. Los magistrados determinaron que la prueba de fiscalía no probó la existencia de un mal uso de recursos públicos para beneficio propio o de terceras personas. Con esa decisión también se declaró la inocencia del ex subsecretario de Comunicación Pablo Llanes, el exfuncionario de la SECOM Galo Pacheco y el ex proveedor de esa entidad Carlos Bravo. Además se dispuso el levantamiento de toda medida personal. El juez Iván Saquicela no estuvo de acuerdo. En su voto de minoría considera que sí se cometió peculado y la responsabilidad de los procesados. En febrero de 2018, la Contraloría General del Estado emitió un informe con responsabilidad penal relacionado con los procesos de contratación y realización de sabatinas que vinculaba a varios funcionarios de la SECOM y contratistas. Fue en ese mismo año que se formuló cargos contra Alvarado por peculado. Se le ordenó medida cautelar de usar dispositivo electrónico y prohibición de salida del país. Sin embargo, el exfuncionario se retiró el grillete y fugó del Ecuador. La Fiscalía General del Estado anunció que apelará cuando se notifique el fallo por escrito, informó Priscila Cadena.